Ahora sí. Aló, ahora sí, ahora veo la gente entrando de nuevo. Gracias por volver. Disculpe ahí. Yo había visto la prueba de sonido con el teléfono parado y ahí después lo puse de lado. Creía que sería mejor, pero no había nada. Qué bueno que todos están llegando. Bien, a partir con un warm-up para todos. Yo, como mucha gente, considero que sí, ahora sí, Alejandro, buen día. Sí. Bien, partiendo, hablando, oh, déjame pagar eso. Hablando de cómo empiezo, cómo pienso mi día en relación al trombón. Yo también creo que el cuerpo es lo más importante de todo ese sistema que es tocar. Entonces, sí, es muy importante un buen estiramiento, una buena sesión. Ah, sí, soy yo, Adair Vinicius. Sí, yo ni me presenté, perdón. Yo soy Adair Vinicius, soy músico, soy un trombonista brasileño que vivo en Chile hace 4 años. Aquí en Chile yo me vine por una audición en la Sinfónica Nacional de Chile, cual yo ocupo el puesto de primer trombón. Y antes yo estudié en la Academia de OCESP en Brasil, en la Universidad de São Paulo, en la Escuela de Música del Estado de São Paulo y bien, yo estudié un montón ahí por la vida. Gracias Alejandro por la invitación, fue de verdad es para mí un tremendo placer estar aquí. De verdad, muy muy feliz en compartir mis informaciones, estar ahí compartiendo con todos ustedes, viendo que muchos amigos están ahí entrando, el Peter, Carlos, Durano, mucha gente conectada. Feliz en verlos, feliz en verlos tan activos ahí en la cuarentena, donde todos teníamos toda la posibilidad de caer, pero no, parece que el movimiento trombonístico y musical en general ganó una tremenda fuerza y así, y unión más que todo. Nos unimos, nos sacamos las distancias geográficas y de verdad eso. Pablo, Fenolio, Sebastián Cifuentes, Checho, qué bueno que están aquí, feliz, feliz que están acá. Bien, muy feliz de estar aquí, de verdad, compartiendo con toda esa gente muy, muy querida, muy, muy, muy feliz, muy feliz. Bien, ahora sí, partimos. Yo estaba un poco ansioso, confieso. Yo siempre, siempre así, de verdad, hace unos años, cuando empezó, sobre todo cuando empecé a tener dolor ahí en espalda, brazo, yo empecé a considerar mejor la cosa que yo no tenía mucha atención en eso, que es el estiramiento. Eso de verdad es muy, muy importante. Yo considero una sesión de, no sé, por lo menos de 5 minutos, 10 minutos, algo así. Nada muy, muy exagerado. Pero sí es muy importante, el cuerpo siente el trombón después de algunas horas ahí puesto, se pone muy pesado, en fin, no es algo muy natural para el cuerpo. Entonces realmente tenemos que trabajar de alguna forma en ese sentido. Y no sé, yo considero hacer una sesión de estiramiento antes de empezar, quizá alguna en la mitad del día y alguna en la noche. Y eso no solamente para el trombón, como realmente lo llevo para la vida. Bien, y ahí pasado eso, el próximo punto, por supuesto no vamos a hacer un estiramiento juntos aquí, no soy el tipo que, oh, vamos, no, pero pasado eso yo considero una buena, oh, tío, Raimundo, feliz en verlo. Bien, voy a seguir aquí. Pasado eso, yo sí considero una buena sesión de respiración también importante. Tengo algunos ejercicios que considero bastante buenos para mí y me gustaría compartirlos con ustedes. Básicamente, cada ejercicio tiene un objetivo bastante específico. El primer ejercicio que voy a proponer, nosotros vamos a tomar el aire por 8 tiempos y botar el aire por 8 tiempos, solamente eso.
Pero el gran objetivo específico, sobre todo para los más iniciantes que aún tienen problemas con sustentación de aire y todo, la gran idea es hacer con que los ocho tiempos, la proporción de aire sea lo mismo, o sea, la misma proporción, el primer, el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo tiempo, la misma proporción de aire, tomando el aire y botando el aire. La gran idea de eso es básicamente entrenar el cuerpo a tener un flujo de aire continuo y ahí proporcionar para que realmente sea parejo, no tomar todo el aire en los primeros cuatro tiempos y después disminuir drásticamente la columna de aire. Antes del ejercicio, botemos el aire que está puesto ahí en el cuerpo cuatro tiempos. De eso, todos los ejercicios vamos a hacer eso. Entonces, botamos el aire cuatro tiempos. Tomamos aire ocho tiempos y botamos ocho tiempos. Y eso se repite algunas veces. Vamos a hacerlo como de tres a cinco veces. Y ahí vemos. Bien. Bien, eso es básicamente un ejercicio de activación del cuerpo, empezar realmente así, tenga en cuenta un objetivo muy claro, que en mi opinión es mantener el flujo de aire absolutamente estable. Y una cosa que yo olvidé de hablar, en todo el proceso de respiración, yo pienso como si fueran ciclos, o sea, cuando yo, déjame apagar, cuando yo estoy llegando al séptimo, octavo tiempo, yo empiezo a botar el aire como si en un único movimiento, no una cosa de no, ese movimiento es horrible. Entonces, realmente, cuando uno va a respirar, que sea lo más como si fuera un ciclo. Y ahí, lo mismo cuando en el caso de esos ejercicios, pensar lo mismo con el aire se está acabando, o sea, 7. Okay, no dejar el cuerpo con aire parado en ningún momento. Y eso, ese concepto vale para todos los ejercicios que vamos a hacer ahora. El segundo ejercicio que yo voy a proponerlos es un ejercicio que tiene un objetivo específico de entrenar. Así, hay un entreno en todos los tiempos de tomar el aire, pero básicamente yo considero como el punto clave de él, entrenar una buena respiración rápida, o sea, una buena respiración en la semicolchea y que sea sí, eficiente para todos los tiempos del ejercicio. El ejercicio se da de la siguiente manera: nosotros vamos a tomar el aire por cuatro tiempos y botar por ocho tiempos. Eso lo repetimos dos veces. Después, tres tiempos, ocho. Dos veces igual. Dos tiempos, ocho, dos veces. Un tiempo, ocho, dos veces igual. No voy a decir más dos veces. Un tiempo, ocho. Medio tiempo, ocho. Hay que hacer un ajuste que ahí van a ser como siete medio para poder tomar el tiempo y medio, el aire en medio tiempo. Ahí después, tresillo, ocho. Y semicolchea, ocho. Todos los conceptos anteriores valen en ese ejercicio, o sea, pensar también en el flujo de aire siempre, siempre muy estable todos los tiempos. Ahora, yo considero como un consejo personal y que yo pienso, mientras más rápida la respiración, más rápido vamos a tener que reaccionar con nuestro cuerpo para que el aire entre de una forma eficiente y se quede ahí.
que ahí así se quede funcionando. Pero la cosa es que yo, mientras voy haciendo las respiraciones rápidas, yo voy buscando formas que yo puedo acomodar mi garganta, hacer alguna búsqueda en el cuerpo para hacer menos ruido, porque todo el ruido es sí, algún bloqueo, alguna barrera para el aire. Entonces, así ir buscando alguna forma de hacer menos ruido en la respiración. Eso idealmente, por supuesto que yo hago un montón de ruido ahí a veces respirando, pero idealmente ir buscando una forma de no hacer mucho ruido. Yo considero poner la garganta como si estuviera hablando la sílaba O, que es una forma que se pone un poco más abierta. En fin, yo considero que hago menos ruido y que quizá el aire pueda pasar de una forma un poco más libre de esta manera. Entonces, partimos el ejercicio. Igual botamos el aire por 4 tiempos y ahí yo voy. ¡Ah, qué bueno! Estamos en simultáneo con el grupo de trombonistas de Brasil. ¡Qué bueno! ¡Felicidad! Hay un montón de gente. ¡Qué bueno! ¡Feliz! Bien, entonces partimos el ejercicio recapitulando. Botamos el aire 4 tiempos, tomamos 4, botamos 8. 3, 8, 2, 8, 1, 8, medio, 8, tresillo, 8 y semicolchea, 8. 2 veces siempre, cada ejercicio. Bien. Bien. Ah, haciendo este ejercicio ustedes ven mis peores caras. bien. Básicamente yo considero entrenar, así como el objetivo final de este ejercicio, entrenar una buena respiración en semicolchea y que sea eficiente para mantener los 8 tiempos. Básicamente con el acúmulo del ejercicio nosotros llegamos ahí bastante cansados y ya con una respiración un poco cansada muchas veces. Entonces, después de terminar de hacer toda esa sesión, yo me pongo ahí un tiempo a hacer ese ejercicio pensando en la semicolchea, y ahí yo hasta incluo un ejercicio que una parte de un ejercicio que de hecho por un grande honor el Pablo Fenoglio está aquí y yo lo aprendí con él, que en un festival en Jaraguá del Sur, que él hacía, él botaba el aire
articulando en semicolchillas. Y eso es genial, porque eso realmente uno tiene que garantizar sí o sí que el aire, que el flujo de aire sale estable. Entonces, ahora vamos a hacer como el final de ese ejercicio para mí. Y eso yo repito algunas veces, no sé, algunas muchas veces, que es básicamente bajamos, botamos el aire 4 tiempos, respiramos en la última semicolchilla y botamos los ocho tiempos de aire articulando con la lengua como si estuviera tocando una semicolchilla. ¿Probemos eso? Vamos. Ah, bien, morí. Bien, y esa es la parte final. Ustedes perciban que en un primer momento, yo que también no me fijé en eso, empieza respirando como o cualquier otra cosa muy, muy sonora. Entonces, así, tengan eso en cuenta. Una vez que uno no piensa realmente, la tendencia es hacer mucho ruido, tener una respiración menos eficiente. O sea, cuando estén haciendo eso, piensen en cómo mejorar la respiración, cómo acomodar su garganta, su cuerpo, a tener una mejor postura y poder tomar mejor aire, tomar más aire. Eso es un trabajo de cuerpo integrado. Bien, ahora sí con el trombón. Bien, yo considero partir lento, partir del poco, partir realmente del menos hacia más en el día, en el estudio. Y partir con una buena sesión de nota larga es algo que me gusta mucho. Nota larga y el concepto es así, de no poner lengua, simplemente dejar el aire vibrar, o sea, ocupar el aire, el flujo de aire que nosotros recién buscamos en el ejercicio de respiración, aquí con el trombón. Yo considero un ejercicio bastante simple, yo hago siempre, y yo aprovecho ese momento de ese ejercicio para tener ahí el afinador puesto en el atril y realmente chequear las notas siempre. Oh, tengo que hacer una mención, mi mamá entró. Mãe, que bom te ver aqui. Bem, vou prender o afinador, o metrônomo e o exercício é bastante simples. Partimos do harmônico de si bemol mediano, é básicamente ir bajando de posición en posición. Podemos tocar juntos, o sea, yo toco, ustedes pueden tocar junto conmigo, ya que no voy a escuchar nada de vuelta. Lo que sí, consideren realmente una buena respiración y sobre todo una emisión de aire muy controlada. ¿Ok? Una vez que tenemos una buena emisión de aire, así una emisión de aire eficiente, nosotros logramos mantener el labio siempre tocando en el centro de la nota y ahí se pone mucho más fácil buscar la afinación solamente por la vara y no quedar como con dos variables, el labio y la vara, cambiando, peleando por afinación. O sea, yo pienso en tener el labio firme, en soplar siempre de la misma forma cada nota y buscar la afinación con el brazo. Y una vez que uno repite ese ejercicio, no sé, algunos tiempos, meses,
o años, y siempre buscando ese concepto de afinación, de buscar afinación en todos los armónicos del trombón. Básicamente tú chequeas la afinación de todas las notas, siempre de una forma bastante simple y eficiente, en mi opinión. Y vamos. Un, Dos, tres. Vale decir que ese ejercicio yo generalmente no lo hago con metrónomo, porque realmente como estoy pendiente de buscar afinación y de sobre todo entender cómo exactamente dónde está cada nota en la vara de mi trombón, de acuerdo con el afinador y garantizando una buena emisión de aire, yo no lo hago con afinador. Así, yo no creo que es muy producente hacer con el afinador, una vez que uno realmente está buscando cosas, se pone un poco más largo, sí, pero es muy bueno. Seguimos con el fa, armónico de fa. Un, dos, tres. Bien, yo considero los armónicos también con la llave, o sea, do. Un, dos, tres. Si bemol, grave, un, dos, tres. Bien, y ahí ese ejercicio se puede seguir bajando, seguir subiendo, volver subiendo desde re. Yo realmente lo considero, yo lo hago mucho más lento de lo que hicimos ahora, y considero realmente una búsqueda de vibración
en conjunto con la afinación. Y todo eso garantino, la afinación así, de una búsqueda de la posición correcta del trombón. Y vale decir que los trombones son diferentes, las construcciones entre uno y otro. Entonces ese trabajo uno siempre tiene que hacer ahí, buscando conocer mejor su instrumento. Lo siguiente que hago es comenzar con flexibilidades. Yo, por último, así, los últimos tiempos, empecé a hacer de una forma y que considero bastante buena, me ayuda bastante, que es progresivamente entre los armónicos. O sea, vamos a hacer si, fa, si, fa, si, fa, si, fa, si, re, si, fa, si, fa, si, re, fa, re, si, fa, si. Y la idea de que yo considero así, siempre vale decir que lo que nosotros vinimos construyendo de conceptos se van agregando, se van sumando. Y si mantenemos el flujo de aire continuo, y ahora la idea es realmente tratar que el cambio entre los armónicos sea lo más limpio y efectivo posible. O sea, pensar que el labio tiene una responsabilidad tremenda de salir de una posición, uno, no sé, digamos del si bemol, que supongamos que el si bemol, mi labio está así, y supongamos que el fa, el labio tiene que hacer así. Es un movimiento, por supuesto, mucho más chico del labio, pero sí existe un movimiento. Entonces nosotros ahora vamos a pensar que ese movimiento va a tener que ser lo más rápido y efectivo posible. O sea, tío, y en cada nota vamos tratando de siempre garantizar que todo el camino ya percorrido salga bien. ¿Ok? Y vamos hasta el fa solamente. Voy a prender el metrónomo. Un poco más rara. Así. Y ahí esas son las negras. No, está lento. Un, dos, toquemos juntos, así creo que aprovechamos bastante. Un, dos, tres. Articulado, el mismo ejercicio pero poniendo lengua, o sea, tengamos todos los mismos conceptos que de flujo de aire, pensamiento de un labio un poco más despierto en relación al cambio de nota, y con eso sumamos al movimiento de lengua, que tiene que venir sincronizado con todo eso que recién pasó para generar una nota buena. Cuando algo está desincronizado, no, siempre pasan cosas. Entonces, es la búsqueda por la sincronía de esos elementos. Vamos juntos. Un, dos, tres.
disposición? Oh, gracias, Mati Franco. De hecho, gente, si tienen dudas, consultas, preguntas, vayan escribiendo. Yo estoy tocando, pero también estoy bastante pendiente de leer lo que pasa acá. Entonces, pregunten. En la medida que yo pueda ayudar, ayudo. Cuarta posición. Un, dos, tres. Quinta posición articulada, perdón. Séptima posición, yo vuelvo a la primera posición, pero con el transpositor apretado y sigo haciendo toda la bajando entre primera, segunda, casi con todas con transpositor apretado, que sería como sexta, séptima, una octava, novena, docena primera, y ahí expandir la posibilidad, mejorar sobre todo el sonido y de la fluencia de aire y el centro de las notas con la llave apretada, aparte también de hacer lo mismo cuando la llave no está apretada. Bien, después de eso, yo considero, me gusta mucho hacer ejercicios para mover la vara, cosas que para evitar glissando y también seguir agregando conceptos a esa idea de sincronía. O sea, una sincronía donde el flujo de aire aporta todo el tiempo, el labio vibra con un buen flujo de aire, la lengua articula junto con el cambio de abertura o cierre del labio,
pero sincronizado, y ahora con el brazo, llegando con el brazo. El ejercicio que voy a proponer tiene una característica bastante simple. Es todo con colcheas. Los vamos a hacer entre primera y segunda, después segunda, tercera, tercera, cuarta, cuarta, quinta, quinta, sexta, sexta, séptima. Es así. Ti 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 ta 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 y ahí va bajando. Básicamente son cuatro colcheas, primera de si bemol, cuatro de la, dos, 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 una, ocho. La idea es que no haya glissando, tener un movimiento de brazo completo, buscar la coordinación entre el movimiento de brazo y el golpe de la lengua. Ta 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 ta. Oh, saludo Carlos Marín desde Costa Rica, saludos. Yo les confieso que estoy un poco ansioso por cuenta de, de esa clase en esa escuela con tanta gente buena ahí me asistiendo. Estoy un poco... y me olvido algunas veces de respirar bien. Cosas que el nervioso lo hace. Bien, seguimos. Entonces, ahora vamos a hacer con el armónico de si bemol. Yo recomiendo que cambien siempre de armónico, hagan de una forma bastante... Vale la pena practicar en el grave, vale la pena practicar en el agudo. Realmente la idea es entender, más que todo, cómo articular, buscando la coordinación con el brazo. Y ustedes van a percibir que es diferente la forma o la fuerza que nosotros tenemos que ocupar para articular en el grave o en el agudo. Porque la velocidad de aire cambia. Así, yo estoy hablando de los extremos del registro. La lengua tiene que hacer de forma diferente. Entonces, tenga siempre en cuenta el sonido. El sonido así, el sonido de flujo de aire constante, donde la lengua solo interrumpe el flujo de aire al momento de articular. O sea, ta 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 ta. ¿Ok? Bien. Voy a prender el metrónomo. Está en 72. Perdón, que tengan. Vamos. Un, dos, un, dos, tres. Voy a bajar un poco porque el desarrollo de ese ejercicio es pesado, entonces es así. Segunda, tercera. Un, dos, tres. Practicando ese ejercicio,
vaya creando una imagen de lo que está pasando con su brazo. De hecho, desde el principio, pero ese básicamente como estamos entrenando el movimiento de brazo, tengan en cuenta que cómo está su brazo en la primera posición, ahí cuando va en la segunda, así, perciba lo que mueve entre primera y segunda. Ni en mi caso es solo el codo, así, ¿entiendes? Después, segunda y tercera. Perciban cómo es esa relación. Tercera, cuarta. Y una vez que ustedes establecen, que nosotros establecemos alguna conexión mental con lo que está pasando en el cuerpo, seguramente así, al día siguiente o una vez que uno sigue practicando, esas posiciones se van a hacer más fáciles. Y eso sobre todo no ahora, no hace mucho sentido en ese ejercicio, en esa parte aún, que es solo de una posición, pero el ejercicio se desarrolla de la siguiente forma. Ahora hagamos lo mismo, pero entre primera, tercera, después segunda, cuarta, tercera, quinta, cuarta, sexta y quinta, séptima. Y después seguimos desarrollando entre primera, cuarta, segunda, quinta, cuarta. Y ahí mantener la misma cosa, el mismo patrón de calidades, o sea, ti, 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 to, 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 ti, ti, to, to, ti, ti, to, to, ti, to, ti, to, ti, to, ti, to, ti. Y ahí en ese momento va a ser muy, muy necesario su buena memoria muscular en relación al brazo para que él realmente logre hacer ese movimiento de la forma más eficiente posible y no generar ningún glissando, así. Ese es el objetivo. Por supuesto que mucha cosa pasa entre el momento que nosotros partimos con los objetivos y dónde vamos. Bien. Ahora lo mismo, entonces entre primera y tercera. Ah, yo voy a decir un saludo a mi ex compañero de fila, Anderson Pego, un tipo increíble que me ayudó muchísimo cuando yo empecé a tocar en orquestas. Y oh, saludo, mi amigo. Bien. Vamos, yo lo dije en español. Yo estoy todo confundido con eso de lenguas, de español, portugués. Bien, partimos. Ahora sí, primera, tercera. Un. Dos. Tres. Gracias, Juan. Juan fue mi primer profesor de español en la vida, creo. Creo que fue mi primer contacto con español, Juan Carlos Fiestas Calderón. Saludos, JR Bone Flores. Saludos. Bien, ahora seguimos entre primera y cuarta. Vale recordar siempre que el flujo de aire continuo es muy importante. Muy importante porque si uno toca así, la velocidad que uno puede mover, porque hay tan poca nota que la persona tiene todo lo restante de una nota integral para mover el brazo como quiera. O sea, el brazo solo se va a denunciar lento y uno va a poder como buscar mejorar una vez que el flujo de aire esté muy, muy continuo. O sea, que la nota esté integralmente siendo nota y que el cambio para la próxima nota sea lo más así, lo más exacto posible en relación al golpe de lengua y movimiento del brazo.
todo tiene que trabajar sincronizado para generar las cosas. Bien, ahora sí. Primera cuarta. Un. Un. Dos. Tres. Se pone bastante más complicada y compleja. La idea es que sí podamos lograr hacer el ejercicio. Si alguien está muy rápido, está muy confuso, solo se escucha, si no está logrando encontrar la sincronía, vale decir que siempre baje el tiempo, agarre un tiempo más lento, pero sí o sí encuentre esa sincronía, o sea, ti, to, ti, to, ti, to, ti, to, ti, to. Aunque sea lento, aunque que la nota sea larga, lo importante es encontrar esa sincronía y entender cómo la hice. Y después de ese punto que todo funciona, que todo está coordinado, ir desarrollando velocidad. De nada adianta tocar lento, rápido, muy rápido y desincronizado. Bien, primera quinta. Reginaldo Conceição, saludos. Bien, primera quinta. Un, dos, tres. Difícil no hacer glissando, pero sí, eso es un proceso, es un trabajo. Yo por lo menos sigo estudiando también. Lo que quería sí comentarles es que así, ahora sí, entre primera y séptima, que yo considero que es lo más difícil entre lo que hay en el trombón, no, hay muchas cosas bastante difíciles, pero eso sí es un punto bastante difícil.
Yo considero muy importante que yo visualice cómo está mi brazo cuando yo estoy en la primera ¿Y cómo está mi brazo, mi mano? En fin, todo, la mano estirada, en fin, todo lo que tiene que cambiar para que mi brazo llegue a la séptima. Y ahí tratar que ese movimiento, que esa sea lo más eficiente posible. ¿Entiendes? Así que es casi como sacar una foto de su brazo acá y otra foto de su brazo acá. Y ahí poner un montón de fotos, hacer una animación que su brazo se quede como solo entre esas dos posiciones. Y esa relación entre posiciones, así ese ejercicio, yo lo encuentro bastante genial porque él trabaja la relación entre todas las posiciones hacia todas las posiciones, o sea, hace todo el recorrido de la vara. Me gusta mucho hacerlo. Bien. El próximo ejercicio que me gusta hacer y que yo hago también casi que a diario, ese es un ejercicio bastante dinámico en relación a la cantidad de elementos que él trabaja. Nosotros vamos, porque justo él hace como un mix de todo lo que hicimos hasta ahora. Yo lo voy a tocar para que vean. Y voy a explicar también. Yo fui entre primera y segunda posición solamente, subiendo los armónicos. Ti, fa, y, la, si, re, do, mi, fa, si, la, mi, fa, re, do, a, si, fa, mi, la, si. Eso solamente entre primera y segunda posición. El ejercicio sigue desarrollando entre segunda y tercera, tercera, cuarta, sexta, séptima. Y hay una segunda vez que es así, la primera vez vale decir que es completamente sin lengua, solo buscando la sincronía entre cambio de así, haciendo los movimientos correspondientes, no esos que yo hice ahora, completamente exagerados, pero buscar ese movimiento que realmente funciona, que es efectivo. Y ahí, la segunda vez del ejercicio, asociar ese movimiento efectivo a una articulación que también es completamente to, 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 to. Así, asociar, agregar el concepto de la articulación. Y ahí, después de sexta, séptima, primera, tercera, segunda, cuarta, se desarrolla de la siguiente, de la misma manera que el ejercicio que recién hicimos. Hasta primera séptima. Ok, podemos intentar hacer dudas, así todos, bueno, vamos haciendo, quien no entendió va entendiendo al proceso, pero es bastante simple. Saludos Alejandro Pucci Ramos y Don Pietro de Huánuco y Juan Carlos Higuera. Higuera, Higuera, eso. Bien. Vamos. Tío, tía y yo. Son como colcheas. Y vamos hasta el armónico de si bemol agudo, ¿ok? Un, dos, tres. ¿Quedó claro? Hagamos de nuevo. Saludos desde Perú, ahí de aquí, de John López. Eso. Bien. Bien, claro. Hagamos de nuevo. Entonces. Un, dos, tres. Lo mismo, un, dos,
Oh, tenho que dizer, saludos, Darcio. Darcio Gianelli foi meu professor que, puta, me ensinou quase tudo que eu sei, tudo que eu acredito. Esse cara é o cara. E feliz que você tá aqui. Eu tive até que parar de interromper porque... Obrigado, Darcio. Darcio é o cara, de verdade. Ele, Darcio, é um grande maestro de Brasília que, oh, feliz que está aqui. Me ensinou muito de trombone. Muito de lo que creio, me ensinou ele. Bien. Seguimos, ahora sí, articulado entre la primera y segunda posición. Un, dos, tres. Segunda, tercera. Un, dos, tres, ligado. Tercera, cuarta, un, dos, tres. Quinta, sexta. Un, dos, tres. Segunda, cuarta, tercera, quinta, cuarta, sexta, quinta, séptima. De la misma forma. Vale decir que el flujo de aire, de hecho yo creo que me olvidé alguna vez también, el flujo de aire cuando nosotros vamos a hacer articulado, la idea es que se mantenga parejo a la primera vez. O sea, tengan atención en cómo su aire está saliendo la primera vez cuando nosotros... sí, Ángel Castillo, son primeros ligados, o sea, completamente sin lengua que va a generar ligados en cambio de armónico y glissando en cambio de posición. Pero la idea es que sea sin lengua. Y después la segunda vez hacer articulado y tener en cuenta que el flujo de aire trabaja de la misma forma que recién pasó, o sea, te fijas que el flujo de aire sigue igual y lo único es que la lengua se va a asomar en el proceso. ¿Ok? O sea, básicamente la idea es que no suene así. No.
Ok. O sea, primera, tercera hora. Un, dos, tres. Ligado. Un, dos, tres. Se hace muy muy necesario que sea rápido cuando hacemos articulado, una vez que el flujo de aire está mantenido de esa forma, porque si no se escucha glissando de verdad. Cuarta, sexta.
Agüita. Mira aquí. Un, dos, tres. Queda poco, pero sí se pone cada vez más agotador. Y sí nos exige cada vez más atención en relación a todo que es sincronía de brazo, boca, conciencia de las notas, quizás también. Pero bien, vamos. Primera sexta. Un, dos, tres. Ese ejercicio uno puede seguir agregando armónicos hacia arriba. Hay gente que de hecho sube bastante en él. Yo lo hago muchas veces hasta el fa, no sé, entonces pensar cómo se puede hacer. Bien,
Pero sí se puede desarrollar de esta forma y se convierte en una cosa bastante interesante seguir subiendo. O sea, arriba del si bemol, son si, sal del do, porque si no se convierte en una cosa completamente inaudible hacer eso. Pero el re y el fa. Como si fa mi la si re do mi fa si la do re. Fa mi do re si la mi fa. No tengo voz para eso. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Ah, estamos súper bien. La boca que ya no está súper bien. bien. Trabajamos bastante conceptos hasta aquí. Y de verdad, yo ya de aquí ya me siento listo para cualquier cosa. ¿Tienen dudas, consultas, preguntas, anseos? Quiero saber de ustedes. Ah, quiero enviar los saludos a Wellington González, que es mi amigo de Brasil, y el Iván también, que es paraguayo, pero es mi amigo de Brasil también. Buenísimo que están aquí, mi familia, muchos trombonistas chilenos, mucha gente querida, feliz, feliz. Bien, yo seguiría después de eso todo haciendo una pausa, algo que realmente no tiene que ver con tocar, porque realmente trabajamos una gama de conceptos en relación a mucha cosa. Sí, podría seguir estudiando cosas específicas, staccatos, duplos, triplos y afines y cosas en ese sentido. Me gusta mucho, yo hago un ejercicio de articulación. Ahora hablemos de articulación, igual va a ser pesado el ejercicio. En la idea que así, básicamente la idea ahora es, no es normalizar, estabilizar la forma con que articulamos todas las notas. El ejercicio que voy a proponer se da de la siguiente manera, y prepárense que es un poco agotador quizá. Vamos a partir de una escala de mi mayor grave desde la séptima, mi, ti, y vamos a hacer la siguiente rítmica. Yo voy a prender el afinador en 72 y voy subiendo punto a punto, escala por escala. Vamos a hacer la siguiente rítmica en mi mayor. Va a ser ta 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 ta. Ah, sí, déjame interrumpir para contestar una pregunta del maestro Alejandro Parra. Alejandro, yo no trabajo a diario todos los días, todo el registro. Yo considero que tengo una memoria muscular bastante débil, así bastante, no sé si ineficiente, pero básicamente si yo me quedo un día sin practicar graves, yo lo pierdo. Así yo pierdo muy, muy fácilmente mis graves. Y con lo agudo no pasa lo mismo. No sé por qué existe una memoria muscular mucho más fácil y efectiva para los agudos, eso en comparación a los graves. Entonces, obligatoriamente yo estudio graves todos los días. Y agudos, sí, así, yo intento, sí, yo hago por lo menos alguna cosa, yo llego en alguna nota, o sea en música, sea en ejercicio, sea para tratar de vibrar por lo menos un poco cada nota todos los días, para que se mantenga activa mi musculatura en relación a esa nota. Y que pueda, sin, aunque yo no estudie específicamente agudo, yo trato de tocar para que el labio vibre esa nota por lo menos una vez al día. Significa que al día siguiente, yo cuando vaya a tocar esa nota, por lo menos ahí va a estar. Yo considero así. Y con los graves no, con los graves ahí sí es una pelea que es un descubrimiento cada día. Hay días que sale mal, hay días que sale mejor. Por última hora, así, yo tuve buenos tiempos, buenos días. Con la pandemia yo logré mantener una rutina más fuerte en relación a eso. Pero yo considero, sí, importante tocar por lo menos un poco el grave y el agudo todos los días, a fin de realmente fortalecer la musculatura. Y si uno no fortalece, por lo menos no perderla, porque es súper frágil, sobre todo en los extremos, así es muy fácil perder los extremos. El medio no, el medio siempre está.
Pero si tenemos así una vez que uno se queda un tiempo sin practicar, eso. Hola, José Pino, ¿cómo estás? Está ahí también. Bueno, verte. Bien, ahora sí. Ojalá haya contestado a su pregunta, Alejandro. Bien, ¿preguntas? ¿Más cosas? ¿Alguna cosa? No, 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 no. Sí. Bien, entonces, ahora sí. Vamos tocando. Básicamente, vamos a hacer una escala de mi mayor ascendente, una escala de fa mayor bajando. Sol bemol, la bemol. Y eso yo voy apurando un punto en el metrónomo en cada escala. Y haciendo la rítmica nota por nota. O sea, mi, ti, 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 mi, mi, ni, di. Colcheas, tresillos, semicolchea. Y una blanca y dos tiempos de pausa hacia la próxima nota. ¿Ok? Mi mayor. Atención, para que su lengua trabaje siempre en la misma articulación. O sea, en ese momento yo estoy proponiendo que nosotros trabajemos una articulación que es el ta. Que el ta, 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 ta. Esa articulación. Podríamos ocupar da, ra, en fin, algunas, una serie de articulaciones que traen otras sonoridades. Pero en ese momento yo considero trabajarlas una articulación dura que exige un movimiento bastante más efectivo. Entonces, la idea es que todas las notas, desde el mi grave hasta la última nota que nosotros vamos a llegar arriba, tengan la misma sonoridad de articulación. O sea, que la nota pase llena de aire, ta, 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 y la articulación solo interrumpa el principio de la nota. ¿Ok? Seguimos con Fa mayor. Yo subo un punto en el metrónomo, 76. Fa mayor bajando. La misma cosa. Un, dos, tres. Sol bemol mayor, 80, un punto arriba, subiendo. Un, dos, tres. Bye.
84, sol mayor, bajando. 1, 2, 3. Un punto arriba, la bemol mayor subiendo. 92, la mayor bajando. 1, 2, 3. Si empieza así, si estamos apurando el tiempo, la lengua va a tener que trabajar cada vez más rápida, pero manteniendo la misma sonoridad, que es el ta 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 ta. Esa sonoridad que es bastante interrumpida. Yo veo ese ejercicio, disculpen, yo veo ese ejercicio mucho como un gimnasio para la lengua, ¿no? Realmente algo que es bastante agotador, pero condiciona así la lengua a articular más rápido en el staccato simple. Y ahí en algún momento, sí, cuando la lengua ya no esté realmente logrando más hacer el simple, así de por cansancio, porque vamos subiendo el registro también, y porque la velocidad también se va subiendo, ahí sí empezar a meter el doble en la última parte del ejercicio, en las semicolchillas. O sea, hacer como ta 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 ta. Pero eso solo cuando ya esté más complicado de hacer con el simples. Y aún si intente como ir siempre forzando el staccato simples hacia lo más rápido. O sea, por último, si el que la lengua está cansada, haga una vez simples, como perdiendo, retrasando un poco, y la otra haga duplo. Pero siempre vaya como tirando el simples hacia adelante. La idea y el objetivo es llegar en 160, que justo coincide con un si bemol mayor agudo. En 160 logrando hacer con simples. Es un proceso, yo aún no hago 160, conozco quien lo hace, pero yo pudo mientras yo mi trayectoria con ese ejercicio, yo pude ver como mis staccato simples
mejorando su velocidad, subiendo de velocidad. Y bien, seguimos. Entonces, si bemol mayor, subiendo. Este es el bemol. Un, dos, tres. Puntos 100, llegamos a 100, si mayor, bajando. 1, 2, 104, do mayor subiendo. 1, 2, 3. Subiendo 112. 1, 2, 3. Pesado. Ahora el punto que generalmente uno empieza a mezclar simples con duplo porque la lengua ya se pone bastante pesada, pero atención que ese pesado que está la lengua ahora son dos músculos se fortaleciendo, o sea,
Si tú llegas a repetir ese ejercicio mañana, sí o sí la lengua va a estar más fuerte. Y ese es un proceso que lleva tiempo. Y sí, trabajo. Mi mayor subiendo. Un, dos, un, dos, tres. Fa mayor bajando. Sol bemol mayor subiendo, 132, llegamos ahora, 138, bajando. Perderme en relación al staccato simples. Imagino que eso también quizá esté pasando ahí con algunos de ustedes y eso pasa, ¿no? La cosa es no dejar de hacer el ejercicio por cuenta de eso y esa fatiga, ese cansancio que estamos sintiendo que es bastante pesado, seguramente se convierte en fortalecimiento muscular. Entonces por eso no dejar de hacerlo. Vamos a seguir porque queda poquísimo, quedan tres escalas, entonces vamos a seguir ahora con la bemol mayor en 144, subiendo. Ahí, aquí exactamente 144 ha sido como mi barrera de top de staccato simples en este ejercicio. O sea, hace bastante tiempo que yo logro llegar solo hasta aquí y no seguir con el staccato simples. Hace más rápido, pero sí sigo trabajando y quiero que ustedes tengan eso en cuenta también en sus trabajos. O sea, es importante estar ubicado en relación a hasta dónde llega y sí seguir buscando más rápido, llegar más rápido en eso. Bien, ahora sí, la bemol mayor subiendo con ese, en ese patrón: 1, 2, 1, 2, 3. La mayor, 152, bajando. Un, dos, un, dos, tres.
y ahora llegamos al final, que es un si bemol mayor subiendo en 160. Y después yo cuento cómo, quién me enseñó ese ejercicio y cómo el tipo tocaba increíble. Bien, terminemos. Un, dos, tres. Bien, y ahí termina ese ejercicio que es, se hace un poco largo, pero bastante efectivo en relación a fortalecimiento de velocidad y de golpe de lengua, así como normalizar desde el grave hasta el agudo con distintas velocidades. Y ese ejercicio yo lo aprendí con un húngaro, que se llama Georgi Dvixan. Es un tipo de pelo blanco, así que toca increíble, increíble. Y él hacía staccatos simples en 160 y era una cosa muy increíble de ver, así como uno ni acreditaba que salía dando. Y él, en la época, en la fecha, me dijo que lo hacía sí, siempre con mucha frecuencia y que tenía eso aún. De hecho, años después yo lo encontré y pregunté, mira, ¿y tú sigues haciendo? Y él me dijo, ahora yo llego en 170 y algo. Y como, oh. Siguió desarrollando, no paró en 160. Entonces, así, eso es algo que realmente yo no creo que hay un límite, y sí una limitación personal, en el sentido que cuando uno no quiere proponerse a ir, a estudiar, a avanzar, a seguir adelante, porque los conceptos están ahí, así, es posible escuchar grandes trombonistas y ver, escuchar lo que hacen así en relación a su articulación, cómo se mueven, cómo es la cosa. Y la información también, muchos profes hablan lo mismo, así en relación al flujo de aire, sincronía, hay mucho, así, básicamente hay mucha información buena. Lo que tenemos que hacer ahí es agarrar y poner la pila de estudiar. Pero sí, feliz de hacer aquí, estoy muy, muy contento. Bien, creo que fue eso, creo que hasta aquí está bien, estamos ya bastante listos de labio, yo por lo menos me siento bastante cómodo ya para partir hacia ahora, para partir a una pausa seguramente, pero después de eso a estudiar música, en fin. Bien, estoy abierto a preguntas, me gustaría saber qué quieren saber, si tienen alguna pregunta para mí, alguna pregunta en relación a trombón, en relación a lo que quieran saber. Es el momento de escribir quién quiere escribir. ¿A alguien? No, parece que no hay dudas entonces. Eso. Bien, bueno, nadie escribió, entonces creo que hasta aquí vamos bien, que hablamos la misma lengua en relación a los conceptos. Muy feliz de compartir con todos que estuvieron aquí hasta ahora en esa rutina. Feliz en ver tantos rostros queridos de amigos trombonistas, mi familia, mi mamá, mi hermana. Feliz de ver tanta gente aquí y muy agradecido al Alejandro Parra por la invitación. De seguro quiero volver, así si me permite yo vuelvo feliz de la vida. Fue una mañana muy 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 buena para mí, de verdad. Ese tipo de actividad me pone mucho mucho la pila de seguir estudiando, de seguir. Ah, mi esposa se sumó, yo voy a decir un beso, mi amor. Feliz que você veio, que você apareceu aí. Te amo, tá, minha linda? Saludos, Martín Herrera. Un abrazo, mi amigo. Bien, eso fue. Muchas gracias por estarem aqui. Muchas gracias. Qué feliz, qué feliz.
Muchas gracias por asistir. Eso fue una parte de mi rutina, de cómo trabajo, cómo pienso mis cosas. Pero básicamente yo considero que no importa mucho el ejercicio que uno hace, y sí los conceptos que uno lleva de cada ejercicio. O sea, desde que, solo para hacer una pequeña recapitulación, nosotros partimos con ejercicio de respiración, pensando en flujo de aire. Algo, un concepto que estuvo presente todo el tiempo, en todos los ejercicios. O sea, es el momento de realmente trabajar flujo de aire es en el ejercicio de respiración, que es donde uno realmente pone 100% del pensamiento ahí, en todo el sistema, cómo está funcionando. Porque a medida que se van sumando los conceptos, uno ya no tiene tanto tiempo o tanto espacio en la memoria RAM para estar ahí pendiente de esos conceptos. Entonces, aprovechen cada ejercicio de los que hicimos para realmente poner en práctica los conceptos. Valentín, mi hijo, dice saludos, estamos en vivo. Bien. Solo para finalizar, un segundito. Bien. Cosas que pasan. Transmisión en vivo. En casa, desde casa. Bien. Nos invitamos en unas horas a la entrevista de la joven Rocío Torres junto al maestro Miguel Sánchez a las 2 de la tarde por Instagram de Escuela de Trombón. Los invitamos a todos que vengan. Y bien, eso fue. Feliz por la presencia de todos. Saludos y sigamos ahí en casa, nos cuidando, siguiendo ahí, llevando adelante hasta que todo eso pase y podemos volver a la vida, a la normalidad, y que ahora va a ser una nueva normalidad en el sentido de la integración latinoamericana y mundial de trombonistas. Feliz ahí por todo eso, de ese movimiento que estamos logrando hacer. Chao Juan, chao Alejandro, chao a todos que estuvieron ahí, mi mamá, Peter, Macarena, no sé tanto, José Pino, Checho Bravo, tantos que estuvieron ahí, mi alumno Felipe Hueche, en fin. Saludos a todos y chao.